Vamos a aprender a hacer el ritmo de panaderas. Este ritmo se utilizaba antiguamente para acompañar las tareas monótonas del campo, segar, moler o amasar el pan, y de ahí viene el nombre de las panaderas, que lo utilizaban para cantar canciones mientras amasaban el pan. Para hacer este ritmo partimos con la mano izquierda arriba, esta es mi mano izquierda, aquella sería vuestra mano izquierda. Partimos con la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo, y se van a cruzar y se van a chocar. La mano izquierda baja, choca con la derecha y golpea contra la mesa. Después la mano derecha golpeará sobre la mano izquierda. Para que suene más la mano izquierda, un truco es dejarla un poquito hueca, dejarla un poquito hueca, para que al golpear suene más fuerte y además nos va a hacer menos daño. El siguiente paso es girar la mano izquierda en un doble golpe, utilizando el borde de la mano como bisagra. No hay que levantar la mano izquierda, sino que tiene que girar por encima de la mesa, sobre el canto de la mano. Trataremos de hacer el mayor ruido posible utilizando las uñas y los nudillos para golpear sobre la mesa. Hay que dar los golpes todos enérgicos para que suenen. El siguiente paso es golpear con el puño sobre la mano izquierda y después sobre la mesa. Lo hago despacio. Para facilitar el aprendizaje de este ritmo e intentar hacerlo siempre con el mismo ritmo, se pueden hacer prosodias mientras se aprende o mientras se toca. Campeón chuta el balón. 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 De esta forma vamos a recordar mejor qué ritmo tenemos que hacer con los distintos golpes.